nuestros hermanos menores de la familia seminaria, los seminaristas en familia. Seminario menor, la preparatoria Seminario Menor. Ahora cantamos pues con seguridad. Demos que el año viene entrando nuestra Madre Santísima. Le mandamos un fuerte y caluroso aplauso a nuestra Madre Santísima. Que se escuche fuerte el aplauso. Justamente a través del Seminario Menor, viene para los seminaristas del curso. El curso de todo. Fuiste sin voluntad, Ave María, llena de y comienza la etapa de curso y trayectoria. Acompañados por algunos otros seminaristas de distintas casas de formación.
Les escucho fuerte el aplauso para nuestra madre del cielo. Y que no pueden esos aplausos fuertes para nuestra madre. Fuerte el aplauso para nuestra Madre Santísima, nuestra hermosa Madre María de Guadalupe, patrona y reina de nuestro Señor. Madre de Dios y Madre nuestra. Amén.
reverencia, nuestro venerable linaje, de nuestra Santa Madre. En estos momentos, presbítero muerto, la sensación de esta bonita imagen que nos ha compartido por siempre en casa. Nuestra Madre del Cielo, que ha formado según el corazón de Dios, muchos sacerdotes, santos. Siguen llegando a las distintas parroquias de nuestra diócesis. A ver, ya tenemos la parroquia del Capulín, la parroquia de Hércules, la parroquia de San José, la parroquia de Reforma Agraria, la parroquia, ¿qué más parroquias nos acompañan? Las parroquias de Jalpa, la parroquia de Jalpa. Desde la Sierra también, dirigida para festejar juntos. Se está quemando el altar. Se está quemando el altar. Está pasando. Muchas gracias. Es parte de estos 150 años también. Los juegos pirotécnicos que vamos a disfrutar también al final. Les pedimos que después de la celebración de la Santa Misa no se vayan a ir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía tenemos pues mucho que compartir con ustedes. Por favor, esperen las indicaciones. Bueno, pues en lo que nos seguimos preparando y recibiendo esta procesión, ya recibimos a nuestra Madre Santísima, también en un momento recibiremos el ramillete espiritual, que es su acción de gracias por todas las bendiciones que nos ha concedido Dios, nuestra Madre del Cielo. Después vendrá también esta corona de nuestra Madre Santísima, que ya está en puerta, acompañada del ambiente material, también con nuestro ofrecimiento, le damos gracias por todas sus bendiciones. Les pedimos, hermanos, que nuevamente se pongan de pie. Vamos a recibir la procesión con la corona de la Santísima Virgen María, si Dios está nuevamente llegar al fondo. Es donde vamos a recibir esta preciosa corona de nuestra Madre Santísima. En esta procesión iniciamos el canto de paz de nuestra Santa Misa. En los cuadernos está el primer canto, canto de entrada. Recibimos un aplauso a estas hermanas religiosas, estas hermanas marianas que vienen cargando la corona de nuestra Madre Santísima, semillas de su árbol de la vida. Gracias a los sacerdotes y a los entrevistas
Thank you.
y señores obispos, que también nosotros los recibimos con una gran alegría y un fuerte saludo. Thank you.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Amén. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Damos gracias a Dios por los 150 años en que nuestro seminario ha sido objeto predilecto de su providencia, en la alegría de las bendiciones, porque desde su nacimiento fue encomendado al patrocinio de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Ella le dio su nombre y quiso ser para él blasón de pobreza y defensa en los peligros. Damos gracias por tantos sacerdotes que en su seno se han formado para gloria de Dios y en orden a la salvación de los hombres. Hoy, reunidos como iglesia, nuestros corazones llenos de júbilo, elevan al Señor una acción de gracias por todos sus beneficios, ofreciendo el sacrificio puro y santo, Jesucristo, sacerdote, víctima y altar, mediante la acción de gracias por excelencia, que es la Santa Eucaristía. Participemos todos llenos de fe en esta solemne celebración. Se puede sentar. Iván de mis amores, querido seminario, hace 150 años nació nuestro seminario. El 2 de marzo de 1865 fue fundado, estableciendo su primera casa en el exconvento de San Antonio. El primer obispo de nuestra diócesis, excelentísimo señor Fernando Gárate, nombró como primer rector de la naciente institución al presbítero Manuel Castro, quien se dio a la tarea de dirigir al primer equipo formador, conformado por los señores presbíteros Esteban García Rebollo, José María González, Juan González y el subdiácono Lorenzo Rosas. Para aquel primer curso se inscribieron 16 seminaristas. Nuestro seminario tiene el patrocinio de la Santísima Virgen de Guadalupe, y como toda noble institución, posee su escudo y su lema. Mayor es sapiencia quam vires, vir prudens quam fortis. Mejor es la sabiduría que la fuerza, el hombre prudente que el cuerpo. Tiene su himno hermosamente compuesto por la letra de Monseñor Salvador Sotier y la música del padre Cirilo Conejo Roldán. Con el paso de los años, nuestro seminario fue creciendo. Los constantes cambios de domicilio, buscando mejores condiciones materiales o de justicia, llevó a nuestra alma mater a establecerse en 6 diferentes domicilios de 1886 a 1883, fecha en que llegó al convento de Teresitas, bajo la guía de los señores obispos Ramón y Rafael Camacho. Fueron años felices de largo y fructífero rectorado del padre Florencio Rosas Arce, tiempo de las vacaciones en Santa María de la Mexicana, de las visitas a la Santísima Virgen de los Dolores de Soriana, de la educación a nivel universitario. En medio de esta época de afianzamiento, en plena época del porfiriato, nuestro seminario cumplió sus primeros 25 años, el 2 de marzo de 1890, tiempo en el cual llegaron las reliquias de San Mazueto, mártir romano de la primitiva iglesia, enseñándonos el valor del testimonio, derramando la sangre por Jesucristo,
la divina providencia preparaba al seminario a vivir su calvario, porque luego vino la prueba de la persecución. Como toda obra divina, su seminario fue fuertemente probado en el sufrimiento. Desterrados los sacerdotes por el torbellino de la Revolución Mexicana, luego de la muerte del señor obispo Manuel Rivera, nuestro seminario pudo continuar a pesar de las adversidades y persecuciones de que fue objeto. Gracias a la dirección del padre Florencio Rosas, en agosto de 1914, los seminaristas se dividieron en tres grupos: la Casa Rural de San Juan del Río, la Villa de la Hacienda de Curica y la Casa del Padre Florencio Rosas. Gracias al Padre Florencio Rosas, nuestro seminario no desapareció. En medio de estas penas, nuestro seminario cumplió el 2 de marzo de 1915 50 años de vida. Luego de la firma de la Constitución realizada en esa ciudad el 5 de febrero de 1917, corrieron tiempos de paz relativa, dando cierto respiro a las actividades de esta noble institución. Bajo la dirección del señor obispo Francisco Vanegas y la rectoría del padre Pedro Vera, años en los cuales se fortaleció la formación con la Academia Literaria Fray Luis de León. Sin embargo, aconteció el aciago periodo de la persecución religiosa de 1925 a 1929, y en nuestro estado se prolongó dicha situación hasta 1935, años en los cuales nuestro seminario fue echado a la calle, debiendo continuar la formación sacerdotal en grupos pequeños, en casas particulares o parroquias fuera de nuestro estado, en Guanajuato, Estado de México o Distrito Federal. Luego de este tiempo de acrisolamiento, continuó en su seminario adelante, regresando al convento San Antonio de 1936 a 1950. En este lugar, nuestra institución cumplió 75 años el 2 de marzo de 1940. Especialmente recordado es el tiempo que pasó de 1950 a 1966 en el exconvento de Teresitas. Algunos de nuestros sacerdotes aquí presentes fueron formados en ese lugar, bajo la guía del rectorado del señor obispo Marcelo Tinajero y del eximio rector Ezequiel de la Isla. De esta manera, nuestro seminario alcanza la edad centenaria el 2 de marzo de 1965. Buscando condiciones más apropiadas para la formación sacerdotal, el señor obispo Alfonso Torisco Vian se da la tarea de edificar una nueva casa. Es en el predio de la antigua fábrica de la Purísima y de la posterior fábrica de jabón de Lourdes, en donde estamos aquí presentes, Avenida Hércules 216 Poniente, donde se estableció nuestro seminario en 1966. En esta casa, nuestro seminario ha encontrado condiciones propicias, instalaciones decorosas y amplios espacios para atender al creciente número de jóvenes con vocación sacerdotal, ocasionadas en buena medida por la naciente etapa de seminaristas en familia, fundada en el año de 1978. El señor obispo Alfonso Toriz y los señores rectores presbíteros Guillermo Landeros Ayala, Florencio Olvera Ochoa, hoy obispo emérito de Cuernavaca, Juan Manuel Pérez Romero y Primo Pérez Rubio, que de Dios goce,
aplicaron las orientaciones del Concilio Vaticano II a la formación de los seminaristas queretanos. Se dio inicio a la experiencia de curso introductorio en 1989 y la extensión CONCA en 1990. En ese mismo año, nuestro seminario cumplió 125 años. Luego, bajo la dirección del señor obispo Mario de Gasperín y de los tres rectores presbíteros Domingo Díaz, hoy arzobispo de Tulancingo, y José Martín Lara Becerril, hoy vicario general de nuestra diócesis, trabajaron en la elaboración de un plan de formación siguiendo el documento Pastores Laudato Vobis y las orientaciones de la Organización de Seminarios de México dentro de nuestro plan diocesano de pastoral, tiempos de fortalecimiento y crecimiento, en donde se construye el edificio del seminario menor en el año de 2001. Hoy, con un buen número de sacerdotes formadores encabezados por nuestro señor obispo Faustino Armendáriz y nuestro señor rector José Luis Salinas Ledesma, nos damos a la tarea de formar a los futuros pastores de nuestra diócesis de Querétaro, siguiendo el documento de Aparecida y nuestro plan diocesano de pastoral, discípulos misioneros dentro de la misión permanente de la Iglesia. Hoy, 2 de marzo de 2015, le damos gracias a Dios por permitir a nuestro seminario cumplir 150 años de vida. A Dios que llama con amor excelso, demos gracias. Muy queridos hermanos y hermanas todos, me alegro en el Señor de poder en esta tarde dirigir un saludo a cada uno de ustedes, los aquí presentes, y ofrecerles una cordial bienvenida en esta magna celebración eucarística, mediante la cual, con el corazón lleno de gratitud, queremos dar gracias a Dios por la presencia de nuestro seminario en esta diócesis. Espacio privilegiado, escuela y casa para la formación de discípulos misioneros a lo largo de 150 años. Me complace poder saludar con afecto al excelentísimo señor arzobispo, monseñor Christoph Pierre, nuncio apostólico de México, a quien agradecemos su cercanía y su preocupación por hacer presente entre nosotros la persona de su santidad, el Papa Francisco. Saludo al excelentísimo señor arzobispo, monseñor Alfonso Cortés Contreras, arzobispo de León y metropolitano de la región Bajío. Saludo también al excelentísimo señor obispo Mario de Gasperín, obispo emérito de esta diócesis, quien con paternal predilección se preocupó por renovar, impulsar y promover en este seminario una formación sacerdotal cada vez más acorde con el espíritu de la nueva evangelización. Gracias, Monseñor Mar. Saludo a su excelencia reverendísima Monseñor Fidencio López Plaza, como lo pusieron. Vamos a poner el proveedor, así me lo señaló el juicio. Ánimo. A Monseñor Fidencio lo felicitamos por el nombramiento que el día de hoy el Papa Francisco le ha hecho como buen pastor y obispo misionero de la diócesis
de San Andrés, Tuxtla, Veracruz. Felicidades, Monseñor Julio. Saludo a mis hermanos arzobispos y obispos aquí presentes. Gracias por su presencia y compañía que nos confirma en la comunión y en la colegialidad. Saludo a cada uno de los sacerdotes y diáconos de esta querida diócesis. Son ustedes el fruto privilegiado que esta noble institución ha ofrecido a la Iglesia para continuar con la misión de llevar el Evangelio a todas las gentes a imagen de Jesucristo, buen pastor, mediante el ejercicio de la caridad pastoral. Quiero también reconocer en este día el trabajo y el empeño de todos ustedes en la formación sacerdotal, especialmente de quienes han sido a lo largo de estos años formadores, maestros y guías espirituales y pastorales. Gracias, padres, por su entrega y testimonio. Sin duda reconocemos la tarea de quienes ahora como obispos, ellos también dieron gran parte de su vida, como Monseñor Rogelio Cabrera, a esta institución, Monseñor Domingo, Monseñor Florencio, obispo de México de Guadalajara, y ya. Saludo a cada uno de ustedes, jóvenes seminaristas, en sus diferentes etapas de formación. Ustedes son y deben ser, como decía su Santidad Pío XI, como la pupila de nuestros ojos, el objeto principal de nuestros cuidados. De ustedes la Iglesia espera sean cada vez más un signo personal y atractivo de Cristo en el mundo, según el camino de santidad propio del ministerio sacerdotal. Les aplaudimos a ustedes porque ustedes son hoy el Señor. Jóvenes, en ustedes vemos a los pastores, discípulos, misioneros que han de guiar a nuestra Iglesia, anunciando a tiempo y a destiempo la alegría del Evangelio, especialmente yendo en búsqueda de aquellos que han perdido la esperanza. Saludo a los miembros de la vida consagrada, quienes desde el testimonio y la vivencia de los consejos evangélicos fortalecen la formación sacerdotal. Les seguimos felicitando por este año de la vida consagrada. Especialmente quiero saludar a las hermanas misioneras marianas, quienes a través de su apostolado y su carisma han colaborado durante tantos años en este seminario y han dejado una impronta importante en nuestros sacerdotes. Gracias, hermanas misioneras. Saludo también a las autoridades civiles y políticas que nos acompañan, reconociendo en ustedes quienes con su empeño tutelan el bienestar y el bien común de nuestra sociedad. Saludo a los directores y amigos de este seminario, agradeciendo todos sus esfuerzos espirituales y materiales que han hecho y que seguirán haciendo en pro del sostenimiento de esta institución. Sepan que todo lo que ustedes hacen, el Señor se lo recompensará, nuestra oración permanente por ustedes. Saludo también a los familiares de los seminaristas, agradeciendo que sean ustedes el núcleo básico y el lugar primigenio donde se gesta la semilla de la vocación. Es la familia quien ha ofrecido siempre y continuará ofreciendo las condiciones favorables para el nacimiento de las vocaciones. Saludo pues a todos los aquí presentes, gracias por su presencia y cercanía. Al celebrar este feliz aniversario, quiero decir para concluir, nuestra Iglesia diocesana se siente agradecida con Dios, porque a lo largo de estos 150 años su gracia nos ha conducido y ha provisto para nuestras comunidades cristianas de pastores según su corazón. El sacerdocio es un don de Dios para el mundo, pues a través de los pastores Él
reúne, alimenta y cuida a la comunidad cristiana y por el ministerio profético, sacerdotal y pastoral, lleva adelante la misión de salvar a la humanidad a través de la Iglesia. Agradecemos hoy a Dios el fruto de 8 señores obispos egresados de nuestro seminario, contando el del día de hoy, 617 sacerdotes que han egresado de este semillero. Sean todos bienvenidos a esta celebración gozosa de Acción de Gracias, donde Jesucristo, el pastor de las ovejas, se hace presente en medio de nosotros. Gracias por compartir con nosotros esta oración de gratitud a Dios. México DF, 6 de febrero del 2015. Protocolo 11427, diagonal 15. Excelencia Reverendísima, por grato encargo de la Secretaría de Estado, me doy premura de hacerle llegar el siguiente mensaje. Excelentísimo Monseñor Faustino Armendáriz Jiménez, Obispo de Querétaro. Con motivo del 150 aniversario de la fundación del Seminario Conciliar de Nuestra Señora de Guadalupe, Su Santidad el Papa Francisco saluda cordialmente a Vuestra Excelencia, a los formadores y a los seminaristas que realizan su camino hacia el sacerdocio en esa querida diócesis, y los invita a que redescubriendo su noble historia, sigan cultivando una sólida formación enraizada en la lógica del amor de la cruz que responda a los retos de la nueva evangelización. Al mismo tiempo, el Santo Padre los confía a la intercesión maternal de la Virgen María para que, configurándose cada vez más con el corazón de pastor de su divino Hijo, lleguen a ser celosos ministros del Evangelio y valientes testigos de la alegría de la salvación de Dios y de su amor misericordioso por toda la humanidad. Con estos sentimientos, el Sumo Pontífice, a la vez que les pide que recen por él y por su ministerio al servicio de la Iglesia Universal, imparte la implorada bendición apostólica que hace extensiva a cuantos participan en esta celebración jubilar. Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de Su Santidad, uniéndome a las oraciones e intenciones que el Santo Padre les manifiesta, confirmo a usted y a todos los presentes mi estima en el Señor. Cristo Pierre, Nuncio Apostólico en México. Hermanos y hermanas,